Noticias del Táchira. Decían ellos de que ellos se declaraban a partir de este momento en asamblea permanente. Yo tampoco le quiero recordar a la doctora Nelly Núñez que cuáles son los pasos para declarar una asamblea permanente. Doctor, usted ya tiene 19 años en el Colegio de Médicos. Usted debe saber cuáles son los pasos para declarar una asamblea permanente. Pero se los recuerdo por aquí. Tiene que hacer primero introducir un pliego conflictivo. En primer lugar, ante el Ministerio del Trabajo y ante los patronos, cosa que usted no ha hecho. Es más, le puedo decir públicamente, usted en 4 años y medio que nosotros tenemos de gobierno, usted no ha asistido ni la primera vez al Hospital Central de San Cristóbal, salvo algún tipo de acto en el auditorio. Pero a recorrer el hospital, a dar propuestas, a dar salidas a la situación, nunca lo ha hecho. Entonces, yo la invito, las puertas del hospital están abiertas a pesar de considerarla usted presidenta ilegítima del Colegio Médico, pero la respeto como médico, las puertas están abiertas. Sin embargo, revisen los procedimientos porque están fuera de orden, no engañen a los médicos, no engañen al gremio, porque a la larga, pues todos sabemos en qué línea están ustedes y pretenden utilizar circunstancias coyunturales que vamos a salir victoriosos de ellas, por cierto, porque el tema de los insumos, lo hemos dicho, influye en muchos aspectos, influye en muchos factores. La guerra económica ha sido determinante. Una ampolla de meropenem que valía 700 bolívares nos las cotizan en 43 mil bolívares. Dígame usted si eso no es guerra económica. Entonces, cuando usted saca esas cuentas, usted dice, bueno, son muchos factores que el Estado venezolano ha estado trabajando y tiene las estrategias necesarias para salir victoriosos en esa materia. Entonces, bueno, más o menos ese es el ambiente que se baraja. Yo exhorto a los médicos que van a asistir o al personal que va a asistir, personal que esté libre, personal que no tenga funciones de guardia, porque evidentemente ya eso sería otro escenario muy diferente que estoy seguro que no va a ocurrir. Yo defiendo también, así como digo una cosa, defiendo la postura de la mayoría de los médicos del Hospital Central y espero que se mantenga. Así ha sido en estos últimos 10 meses. A pesar de las diferencias que tengamos, nos hemos mantenido en un esquema y no va a ser precisamente ni la directiva del Colegio de Médicos, ni un fulano foro internacional que ellos nombran foro penal, que es una ONG que cobra bien caro, por cierto. Me imagino que eso saldrá de los recursos que alberga cada uno de los médicos mensualmente, de ahí saldrán los recursos para pagarle a esa ONG. Pero bueno, ya eso es cuestión de cada quien. Entonces, desde aquí seguimos trabajando, seguimos construyendo el Hospital Central o el mejor hospital de Venezuela, que es el Hospital Central de San Cristóbal. Noticias del Táchira.